Sí, bueno, estuvimos casi todo el mes de julio, primero con la Feria de Caminos y Sabores, con dos islas de la provincia de Río Negro, más de 40 emprendimientos mostrando y vendiendo sus productos, y luego 10 días en la Feria de la Rural, ahora cerrando el mes. También con otra isla de la provincia y poco más de 20 emprendimientos. La verdad es que fue muy exitoso para ellos, es una feria que esperan muchísimo. Por la concurrencia y más allá de las ventas, que bueno, afortunadamente la mayoría volvieron sin productos, por la cantidad de contactos que se generan. Tuvieron una ronda de negocios en donde pudieron generar algunos contactos con otros canales de venta, desde el programa de Pyme en Góndolas, pudieron participar e interactuar con otras provincias. La verdad es que es sumamente enriquecedor para todos. ¿Es la primera vez que participa Río Negro en esta feria o ya ha participado en otras ocasiones? No, bueno, participa hace años a través del CREAR. Desde el CREAR participamos en esas dos exposiciones hace muchísimos años y es una, como te decía, una feria que se espera muchísimo todo el año.